La dieta barf para perros. Este título me ha dado como hambre. Oye, ¿qué te parece si hoy me ayudas con el video? Es que voy a comer un poco. Está bien, yo te ayudo. Tú siempre pensando en la comida. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es Todo sobre el perro. El día de hoy te hablaré sobre una dieta muy conocida nominalmente. Es decir, quienes amamos a los perros o tenemos alguna mascota, siempre la oímos nombrar. La dieta barf por aquí, la dieta barf por allá. Pero, ¿qué es en sí la dieta barf? Las siglas en inglés significan Biologically Appropriate Raw Food, mientras que en español se utilizan las siglas ACBA, Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados, para referirse a esta famosa dieta. Entonces, la barf consiste en proporcionarle alimentos crudos a nuestro can. ¿Así de simple? O bueno, al menos es lo que parece. Desde tiempos ancestrales, los antepasados del perro, los lobos, se alimentaban de esta manera. Esta dieta fue desarrollada por un veterinario australiano llamado Ian Billinghurst, quien afirmó que los perros están diseñados para comer alimentos crudos. Y a partir de su popularización, cada vez son más las personas que están convencidas de que alimentar a su mascota con comida cruda apropiada es muy beneficioso. Esta dieta propone una alimentación con un porcentaje mayoritario de proteína de origen animal, a lo que se le añade un poco de frutas y algo de verduras. Los perros son naturalmente carnívoros. Su tracto digestivo es mucho más corto que el de un animal herbívoro u omnívoro. Por tanto, el principal ingrediente de esta dieta es la proteína de origen animal, aunque también puede consumir otras cosas. ¿Cuál es la composición de la dieta barf? 15% frutas y verduras, huevos o vísceras. 25% carnes magras como el pescado, cordero, pollo, conejo o pavo sin piel. Y 60% huesos carnudos con músculo, es decir, carne de res o de pollo. Esta dieta no contiene ni cereales ni conservantes. Entonces, en lugar de darle a tu perro alimentos comerciales o comida casera, la dieta barf se basa exclusivamente en comida cruda, porque cocinar los alimentos destruye sus componentes nutritivos, antioxidantes, vitaminas y enzimas. De esto se trata. Quizá pienses que la carne cruda posee muchas bacterias que pueden enfermar a tu perro. Pero lo cierto es que como su tracto digestivo es tan corto, le facilita la digestión. La carne nunca permanecerá demasiado tiempo en su organismo y este la desechará mucho antes que pueda fermentarse dentro de su cuerpo y perjudicarle. Además, los perros con su saliva y jugos gástricos contrarrestarán las bacterias presentes en los alimentos no cocidos. Sin embargo, con tantas enfermedades que existen hoy en día a flor de piel y que afectan a nuestros amigos peludos, muchas personas han optado por cocer aunque sea un poco los alimentos y prevenir así que su mascota se infecte gravemente por ingerir las bacterias presentes en los alimentos crudos. Otro factor que temen algunos dueños es que el perro se lastime con los huesos contenidos en la dieta barf. En este caso, sí hay que tomar ciertas previsiones. Por ejemplo, no cocer el hueso, porque al hacerlo lo vuelve más riesgoso, ya que tiende a astillarse y esto es peligroso para el intestino del perro. También se sugiere que una vez que el hueso ya no tenga carne, sea retirado del plato. Los huesos proporcionan calcio, vitaminas y minerales a la nutrición de tu perro. Y aquellos huesos duros que ellos no puedan morder ni tragarse, les servirán de entretenimiento para controlar su estrés y sus emociones. ¡Qué gran noticia! Esta dieta sí que tiene lo suyo. ¿Qué hay de los otros componentes de la dieta barf? Como frutas, verduras y vísceras. La dieta puede incluir variedad de frutas como manzanas, peras y bayas. Evitemos darles uvas y siempre sin semilla ni corazón. Las verduras pueden ser nabo, calabaza, papa, zanahoria y espinaca. Evitemos el ajo, la cebolla y el aguacate. Vegetales se les puede dar, pero bien triturados. En cuanto a las vísceras, podemos darles hígado en pequeñas dosis, corazón y menudencias. Esto les proporcionará vitaminas, minerales y ácidos grasos necesarios para su buena salud.
También se puede complementar la dieta con yogurt, huevos, alfalfa y aceite de pescado. Antes de hablarte de las ventajas y las desventajas de esta dieta, te pregunto, ¿ya te suscribiste? Si no lo has hecho, suscríbete ahora. No te puedes perder todos los nuevos datos, cuidados, tips y curiosidades que tenemos para ti, porque más allá de mascota o amigos, son familia. Así que debes saber todo para poder hacerlo feliz. También compártelo con tus amigos y familia y dime, ¿cuál es la dieta principal de tu perro? ¿Cuál es su comida favorita? Te leo en los comentarios. ¿Cuáles son las ventajas de esta dieta? En verdad son muchas. Entre ellas, hidratación de la piel, pelaje y piel sanos, dientes saludables y aseados, refuerzo del sistema inmunitario, heces poco olorosas y cero gases, menor riesgo de obesidad, el perro beberá menos agua, tendrá más ánimo de hacer ejercicio y lo mejor de todo es que le encantará. Tu perro disfrutará comer a lo grande. Cada comida la verá como un soberano banquete. ¿Cuáles son las desventajas de la dieta BARF? Una de ellas es la deficiencia nutricional, porque deberás informarte muy bien de cómo equilibrar cada porción para que en cada una le brindes justo lo que su organismo necesita. Los piensos comerciales ya vienen perfectamente formulados en este campo. En cambio, la dieta BARF depende mucho de cómo la construyamos. Por eso siempre debes tener una guía segura de parte de un experto nutricionista para perros, que te brinde un menú de qué alimentos y qué cantidad darle de cada uno. Esto te lo facilitará muchísimo. Una segunda desventaja es que si los alimentos crudos no están frescos, podrían causar infecciones bacterianas en tu mascota. Por eso, siempre usa ingredientes nuevos, de una procedencia confiable y congela las carnes al menos 2 días antes de dárselas y descongélalas totalmente una sola vez, al momento de servir. La tercera desventaja ya la mencionamos y tiene que ver con los huesos. Nuestros perritos podrían lastimarse, pero ya sabemos qué hacer al respecto. Asimismo, sus dientes pueden verse afectados de tanto masticarlos. ¿Qué debes hacer si quieres implementar la dieta BARF a tu perro por primera vez? Al principio deberás combinar comida cruda y cocida. La transición debe ser gradual. Si tu mascota consume un pienso habitualmente, puedes mezclar entre comida cruda y el pienso. Y poco a poco aumentar la cantidad de comida cruda en cada porción por 2 o 3 semanas. Lo más importante es que busques recetas que cumplan con todas las medidas nutricionales que tu perro, según su raza, requiera. Recuerda que esto se trata de su alimentación, la cual es vital para su buena salud y plenitud de vida. Sea cual sea el tipo de alimentación que les des, siempre mantén los mejores hábitos de higiene con relación a su preparación. Vigila muy bien el comportamiento del estómago de tu perrito, cómo evacúa, su peso y aspecto, para saber si realmente la dieta BARF le está beneficiando. Este tema es realmente muy extenso. Por eso, déjanos en los comentarios cualquier inquietud o duda que tengas al respecto. Estaremos atentos para responderlas. Si te gustó el video, no olvides darle pulgarcito arriba. Hasta un próximo video de Todo sobre el Perro.